disfrutar cada partido de local y de visitante. Alegría, de todo. Emoción total venir a ver a la Alianza otra vez. Sí, primer partido del equipo, a ver qué tal. Ya con todos los jugadores, a ver cómo nos va. Y la afición, que es lo más importante. Y la afición que ha respondido. Sentíamos muy ansiosos venir a ver otra vez al equipo de mis amores y después los hice a ellos parte de esto, entonces Alianza es un sentimiento y pues aquí lo notan, que le pongan ganas y pues este torneo levantamos la copa. Una felicidad porque apenas llegué al país y vengo a apoyar a mi equipo. Siente como sentimientos encontrados. Yo estuve la última vez cuando pasó la estampida y volver a venir aquí al mismo lugar para mí es como recordar ese momento y recordar a todos los que perdieron la vida ese día. Pero al mismo tiempo estoy contento porque estamos nuevamente viendo al club, al que nosotros amamos. Y estamos aquí, como dijo mi querido Artoque, ¿verdad? La Aliancita siempre sale adelante. ¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos al minuto más largo y blanco de la televisión, por supuesto el minuto Albo. Gracias por estar muy pendientes y sobre todo por estar esperando también junto a nosotros este reencuentro con la gente. Hoy tuvimos imágenes espectaculares realmente de lo que se vivió tanto contra Jocoro y aquella victoria que también sacó algunas alegrías y algunas ilusiones a Lustre, ¿no? Pero por ahí, después de ese partido con Jocoro y el partido contra Santa Tecla, también ha significado el regreso de la afición de Alianza Fútbol Club al Estadio Cuscatlán, así que eso también es parte de lo que tratamos de mostrarles en este video. Un abrazo para todos los que están del otro lado, por supuesto la invitación para que siga y se mantenga pendiente de las redes sociales de Alianza Fútbol Club en Facebook, por supuesto, también Alianza FC-SB en Instagram y en Twitter, en X en este caso. Bueno, así un poco de cómo también Alianza ha llevado estos dos últimos partidos, y es que lo podemos decir, el 5-0 generó ilusión, generó confianza
y luego viene el empate contra Santa Tecla, que es un 0-0, que sí deja un sabor agridulce, más que todo porque sí habían algunas faltas evidentes dentro del área que no se sancionaron, muchas cosas que no estaban en el alcance del equipo. Al final el equipo lo intentó hasta el último momento, los cambios del Zarco también llegaron muy bien para buscar el y al final pues no se pudo y el partido terminó 0-0. Así un poco de cómo se vivió también eso y la gente también cómo se acercó de lleno al estadio Cuscatlán, cómo se están adecuando también a las nuevas medidas dispuestas por la junta directiva y por supuesto en pro de cumplir y de darle seguridad a la gente, porque si algo hemos visto en estos dos últimos partidos es que la gente ha regresado al estadio con su familia y eso es lo que nos llena también mucho. Incluso hay gente, hay relatos, hay historias que se cuentan a las afueras del estadio que también llaman a esto, ¿no? A analizarlo, a pensar sobre lo que ha sucedido. Por supuesto que incluso nos encontramos el pasado partido contra Santa Tecla, nos encontramos a alguien que nos mencionaba: yo ya había prometido no volver al estadio, pero bueno, todo este tema de la seguridad y todo esto también lo convenció de volver y pues creo que también sirve para eso, para también sacar algunos tabú y demostrarle a la gente que el estadio puede ser seguro y que la familia puede venir sin ningún problema al monumental Estadio Cuscatlán, sobre todo hoy con estas disposiciones que se generan en platea y la platea familiar que genera también esta posibilidad de llevar padre, madre y dos hijos, también menores de 10 años, a el ingreso del Estadio Cuscatlán. Así que por ahí un poco de todo, cómo la cadena, digamos, de suministros está llegando a todas las partes posibles para que usted pueda vivir, por supuesto, junto al equipo, este torneo Clausura 2024. Y así un poco el panorama, creo que también hablar un poco de lo que la gente ha pues reaccionado en redes sociales. Creo que aparte de todo, el 5-0 fue un partido extraordinario, lo recordaremos todos, obviamente porque fue el regreso de la gente, pero también ha quedado algunas espinitas clavadas con el tema del 0-0, que obviamente la gente está reaccionando en redes. Hágalo, siga haciéndolo, interactúe con las redes sociales del equipo y creo que por ahí también vamos a tener obviamente algún tipo de mejoría en todos los campos posibles de Alianza Fútbol Club. Vamos de inmediato y no perdemos más tiempo porque tenemos que revisar todo lo que sucedió en este último partido, en el empate 0-0 entre los albos de la Alianza y Santa Tecla, parte también de la jornada 6 del torneo Clausura 2024. Revisamos de inmediato las imágenes que nos dejó el partido entre Alianza y Santa Tecla en la cancha del monumental Estadio Cuscatlán, jornada 6 del torneo Clausura 2024, con un marco de público aceptable y un equipo de Santa Tecla que obviamente con el tema del descenso también venía complicándose. El resumen del partido es gracias a Gana Play, porque ganar es una pasión. Así estaba el 11 de titular, obviamente la gente también poniendo su ambiente, un panorama excelente, arbitraje para Jaime Herrera, de los más experimentados, aunque si bien este partido, digamos, no habrá sido el mejor para Jaime Herrera, el Santa Tecla dirigido por el profesor Juan Ramón Sánchez, y bueno, poco a poco el equipo de Alianza iba tomando también ese dinamismo y ese dominio de partido que le caracteriza. Intentaba a Sebastián Julio en una postura acrobática, más bien, el disparo de chilena. Al final, esa pelota se iba completamente desviada. Sacaba Mario González en esta desde la portería, en un saque normal, es decir, pelota en juego, y llega pasadísimo, ¿no? Entonces, Aquiles Méndez termina golpeando directamente el saque de Mario González, lo atropella, ahí se viene la primera falta del partido, la primera tarjeta de amonestación precisamente para el jugador de Santa Tecla. Hubo acciones, el equipo tecleño que más que todo con mucho pundonor y sin meterle tanto, digamos, al tema táctico de sus jugadores. Yo creo que había muy poco que hacer para Santa Tecla, pero realmente lo hizo y lo intentó de muy buena manera. Creo que al final Alianza, pues, si bien es cierto, no recibe goles, pero sí hay un tramo del partido en el que Santa Tecla termina prácticamente siendo superior a Alianza, quitándole la pelota y teniendo las oportunidades de gol. Michel Mercado, como siempre, aquel jugador que pues siempre termina sobrando en las jugadas y en el apartado táctico, sobre todo porque ya sabemos y conocemos a Michel Mercado, es un jugador que muy pocas veces se detiene y que está constantemente pues corriendo y buscando, por qué no decirlo, la anotación en la portería rival. Esta fue una
que tuvo muy cerca Alianza también. Sebastián Julio también iba a tener esta ocasión. Esta era de Cheque, que al final termina obstaculizando la visibilidad. El mismo Gabriel Córdoba, en defensa de Santa Tecla. El centro es muy bueno, el segundo poste pasadísimo de la cabra, pero la visibilidad de Cheque al momento de buscar el arco, ya con la cabeza para buscar el disparo, al final termina esa pelota pegando en el lateral externo de la red. Ahí estaba otra jugada, parecía una tarjeta o una entrada muy fuerte sobre Henry Romero. Al final el árbitro Jaime Herrera no dice absolutamente nada. Balón dividido, sí, pero al final estuvo muy cerca también de complicar Santa Tecla con un disparo muy potente que se va por encima de la portería. Otra para el conjunto tecleño por la derecha. Lo intentó mucho, pero Mario González también desde el fondo estuvo siempre muy atento de cualquier situación que se generaba en el fondo defensivo de Alianza Fútbol Club. Otra falta sobre Mario González en la salida del guardameta, que lo estuvieron asediando mucho, buscando presionarlo para de alguna forma apurarle la salida al guardameta número 25 de los Albos de la Alianza. Más acciones para el conjunto blanco. Esta, por ejemplo, el centro retrasado, el cabezazo con poca potencia de Marvin Monterrosa, pero al final la pelota queda en las manos del guardameta. Ya había fuera del lugar. El momento en el que se da el fuera del lugar, pues precisamente es en el que recibe Cabrita Portillo. Luego el centro retrasado, muy bueno, pero ya la jugada no contaba. Otra jugada, esta fue clara de amarilla. No sé, tal vez el color pudo haber cambiado. Llega tardísimo el pie antes de Cheque Rivas y llega directamente al pie del 26 de Alianza. Así nos íbamos al medio tiempo, el descanso en el Estadio Cuscatlán. El partido se encontraba 0-0. En el segundo tiempo Santa Tecla lo intentó y vaya de qué manera. Este disparo al poste, por ejemplo, que terminaba vigilando a Mario González ante un disparo que, bueno, primero que la toma con mucha potencia, pero al final el efecto de la pelota termina sacándolo al poste. Nada que hacer para Mario González, pero al final estuvo muy cerca Santa Tecla de marcar ahí el primer tanto del partido. La pelota al final termina pifiada también por el número 22 de Santa Tecla. Este centro de Canales termina rechazado por el guardameta tecleño. La cabrita la vuelve a poner en juego, pero para no complicarse la manda hacia el tiro de esquina a la zona baja del conjunto tecleño. Julio, que anduvo, hay que decirlo, muy activo en el frente ofensivo buscando ser receptor de algunas jugadas, pero en momentos y en tramos del mismo creo que sí le faltó de alguna manera, digamos, esa intensidad en el frente de ataque. Lo notó, ahí estaba la tarjeta amarilla sobre Marvin Monterrosa. El centro, pelota que se va prácticamente allá a la línea. Ahí recupera jugador de Santa Tecla y esta es otra que termina complicando mucho Alianza. Se le escapa a Jonathan Jiménez. El centro es retrasado. Al final esa pelota se termina escapando por línea final. Era Tony Roque el que buscaba el disparo. Se le escapó muy bien a Jonathan Jiménez. Le da la línea. La pelota realmente no abandona, si nos vamos directamente a ese cálculo. Y al final se lo desaprovecha Anthony Roque, el que pudo haber sido el 1-0 para el conjunto de Santa Tecla. Una gran jugada también sobre Jonathan Jiménez. Al final, la pelota termina a un costado de la portería. Así y de a poco el partido también se fue desgastando para algunas de las piezas que estaban en el mismo. Y bueno, venían algunas jugadas. Esta fue la lesión también de jugador tecleño. Por ahí se equivocaba Alianza en la salida. Resolvía Santa Tecla, se quitaba uno al otro. Y al final era Henry Romero el que terminaba haciendo una falta que prácticamente era necesaria, claro. Se va directamente sobre el jugador, obviamente en un afán de detenerlo, pero ahí estaba Diego Chévez. No era el último hombre Henry Romero, y que quede bastante claro eso, porque se andaba pidiendo incluso una expulsión para el 16 de Alianza. Los Albos lo tuvieron nuevamente, lo intentaron por la izquierda, por la derecha, este disparo. Mucha potencia de William Canales, que toma altura lastimosamente. Ya había ingresado Rodolfo Zelaya, que es el que manda este primer disparo. Y luego en el rechazo del guardameta, ahí termina buscando con pierna derecha William Canales, que la manda totalmente desviada de la portería tecleña. Por ahí estaba esta. También el guardameta decide salir mucho en algunas ocasiones, pensando en jugar como líbero. En esta, por ejemplo, viene y lo sorprende. Ahí estaba el cabezazo. Aquí viene una de las jugadas que se habló tanto, porque hay un empellón sobre Ángelo. Ahí está el centro de Fito. Ahí llega el empellón sobre Ángelo.
prácticamente por parte del defensor tecleño. Y pues hay otra jugada todavía más clara de un penal que no se termina sancionando. Esta es la de Ángelo Rodríguez, que también lo intentó con pierna izquierda. Se pedía mano en esa jugada. Ahí está el centro. La pelota claramente cae en el brazo. Al final el árbitro pues termina sin sancionar esa jugada. No hay sanción de penal. Y bueno, ya llevaba dos en la cuenta. Otra pelota que sale el huevo Rodríguez. Fito llegó a cambiarlo todo. Y miren esta, entre tres. Le dan vuelta literalmente a Leonardo Mengíbar, que agarra la pelota entre los dos. Ahí va la primera falta, arriba, por parte del argentino. Y luego la falta de abajo, que me parece mucho más evidente. Increíble cómo esta jugada, prácticamente entre tres jugadores de Santa Tecla, Leo Mengíbar es claramente, pues sufre una falta claramente dentro del área, y al final el árbitro termina por no sancionarlo. El gran error del partido, lo ven ustedes en este momento, esta repetición es la que enmarca claramente lo que sucede en el partido, y al final una auténtica lástima lo que termina pasando en la cancha del monumental Estadio Cuscatlán. Así un poco el panorama, el centro, la pelota arriba, el cabezazo que no llega, pero sí llegó antes el guardameta de Santa Tecla. Por ende, y como no se puede tocar al portero, claro que fue falta en ofensiva para Alianza Fútbol Club. Así todo transcurrió, es todo. Terminaban las acciones 0-0. Felicitaciones para el equipo visitante, que realmente se llegó a plantar a la cancha del monumental Estadio Cuscatlán, y por supuesto la afición que siguió colmando las gradas del Coloso de Montserrat. Este ha sido el resumen del partido, gracias a Gana Play. Buenas tardes. La verdad que sí, sabíamos que iba a ser un partido así. La verdad que ellos vienen de dos victorias consecutivas, en donde venían motivados, sabiendo que jugaban contra Alianza. La verdad que no iba a ser nada fácil. Nosotros intentamos manejar la pelota, intentamos generar, intentamos tratar de buscar el gol. Lastimosamente no llegó, pero por lo demás creo que fue un partido de ida y vuelta, en donde jugamos con un gran equipo, un gran rival que vino, se planteó, por otro nos esperaron, y al final pues un empate que a nosotros nos deja un sabor amargo, porque queríamos sumar, queríamos ganar y queríamos darle una alegría a nuestra gente. Sí, sabemos que el torneo es joven. Por ahí el primer lugar está a 4 puntos. Nosotros queríamos ganar este partido. Lo intentamos, lo buscamos. Por ahí siento que hubiera algunas jugadas en donde el arbitraje creo que daba para más. Creo que por ahí vi el video, en una jugada donde pudo haber sido penal, no la pitaron. Pero no hay que buscar excusas. La verdad que tenemos que seguir trabajando. Tenemos un buen equipo. El equipo de a poco se va conjuntando. El equipo va trabajando para llegar fuerte a la etapa donde todos queremos llegar fuertes. Ahora, pues, lastimosamente no se sumó, pero tenemos semana larga para podernos recuperar, tratar de corregir errores, tratar de seguir mejorando para que al final, el fin de semana, pues, nos volvamos a encontrar con una victoria que va a ser bastante importante para que sigamos con esa motivación extra, con esa ganas de querer seguir peleando en los primeros lugares, para que al final, pues, estemos fuertes, y eso va a ser importante porque el grupo siga creciendo. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, sabemos que estamos trabajando para eso. El equipo está trabajando bastante fuerte para llegar donde todos queremos llegar. Sabemos que el Cuscatlán es nuestra casa. Me deja contento por el que el equipo genera, el equipo insiste. Por momentos somos bastante verticales, pero eso va a ser importante, seguir mejorando, como te repito. Esto apenas comienza, pero va a ser importante poder sumar de a tres para que el equipo pueda seguir peleando en los primeros lugares, que es muy importante. Sí, la verdad que eso es importante. La verdad que el equipo en sí está bastante sólido. Vemos un equipo ahora en día bastante conjuntado, en donde a la hora de defender pues lo estamos haciendo bastante bien. Esperemos seguir así, independientemente de quién juegue, yo, Nino, Jiménez, Rendero, Canales. Eso va a ser muy importante para que al final, manteniendo la portería en cero, por ahí podemos tener una o dos y el resultado pueda quedar a favor. Pero esto es así, esperamos seguir así, por ese camino, para que al final pues, podamos estar como todos queremos estar. No, mira, si lo vemos así, yo creo que se crean suficientes oportunidades para poder haber hecho un gol.
tanto nosotros como ellos. Hay que ser justo, por lo tanto yo creo de que el 0-0 no es el reflejo de lo que los dos equipos hicieron, porque ellos crearon algunas oportunidades, igual nosotros, para poder irse arriba en el marcador. Ninguno de los dos logró eso, por lo tanto fue para mí un partido cerrado, pero como oportunidades de gol para los dos equipos. Sí, pero se crearon las oportunidades, tanto por nosotros como por ellos. Eso quiere decir que se falló tal vez en la definición y por eso no sería un partido todavía más abierto de lo que fue, porque fue un partido con ritmo durante los 90 minutos por parte de los dos equipos. Y cualquiera de los dos en ese ir y venir que se jugó el partido pudo haber ganado. Sí, es un equipo que venía de ganar dos partidos igual que nosotros, donde veníamos motivados con una alza que nosotros pretendemos continuar. Pero también es una bonita experiencia para darnos cuenta que no se ha logrado nada. Simple y sencillamente el campeonato está tierno, hay que seguirlo trabajando para que al final del torneo ver quiénes son los equipos que han cumplido. Pero si te digo, a mí el ir y venir, el ritmo que tuvo el juego, sí me gustó. Tal vez la definición, pues no, porque se tuvieron oportunidades de parte de los equipos para poder ganar el partido. Mira, esas son decisiones de los árbitros, ellos toman la decisión que estimen conveniente de momento. Lo de nosotros es trabajar al jugador en el día a día para tratar de mejorarlo físicamente, para que ellos pues puedan rendir en los partidos. Ya pues creo que poder es el que tiene que analizar con su comisión, ¿no?, las virtudes y efectos que se tienen, pero yo creo que nosotros vamos a trabajar para que el equipo pueda ganar. Ángelo tuvo oportunidad de hacer goles, o tuvo oportunidad, y no tuvo oportunidad, y al final no se logró eso. Son otras cosas que tiene el fútbol. Pero en su momento las mejores decisiones no se tomaron, por lo tanto creo que se crearon esas oportunidades para poder hacer diferencias, pero también Santa Tecla pudo hacernos daño, y al final es un 0-0. A nosotros no nos deja satisfechos, pero sí nos deja la enseñanza que tenemos que seguir trabajando, que no se ha logrado nada. No, porque son cosas normales que tiene el fútbol. Yo creo que con el ingreso de ellos, el partido de hoy a los últimos 20 minutos quedó todavía más abierto para cualquiera de los dos. Y son riesgos que se tienen que correr cuando tú pretendes ganar. Entonces ahí el jugador tiene que estar en ese momento concentrado en el partido y cometer el mismo error para poder tener siempre esa opción. Cuando el partido se convierte en ir y venir, está complicado para los dos equipos, porque cualquiera de los dos puede definir y ganar el partido. No, mira, nosotros le exigimos a todos los jugadores, primero que tienen que prepararse para tener ritmo de juego, para poder desenvolverse bien y poder rendir. Y con todos los jugadores nosotros esperamos que ellos entiendan que ellos son los más importantes del fútbol. Por lo tanto, nosotros tenemos y debemos tratar de prepararnos para que puedan rendir. Sí, eso es lo planificado hasta el momento. Otro partido que va a ser difícil, porque son equipos como Santa Tecla que se están jugando la permanencia. Y Santa Tecla, mientras tenga esa oportunidad, va a pelear los partidos como lo hizo esta tarde. Ellos se llevan un buen resultado, un empate. Y nosotros ahora quedamos en deuda, pero pensamos en Platense, que vamos a jugar en casa y esperamos no cometer los mismos errores de esta tarde para poder ganar. Y bueno, les decía y les hablaba del sinsabor que genera el 0-0. No es tanto por el resultado, que si bien es cierto, pues sí suma el equipo. Y al final creo que Santa Tecla también tiene un registro de partidos complicando Alianza. En los últimos 3-4 partidos, Santa Tecla ha tenido también esa misión de complicar Alianza. Aparte que es un equipo que está peleando por no descender, y eso pues lo vuelve obviamente mucho más peligroso. Así que es un poco el panorama, y eso sin contar obviamente lo que ya no está en el alcance de nadie, que es pues el tema arbitral y los fallos que también se siguen generando a nivel arbitral, no solo en un partido, es decir, en todos los partidos de todas las jornadas, y por ahí también son muy evidentes. Incluso en esta oportunidad se pudo observar, incluso al árbitro Jaime Herrera,
bastante con mucha confianza de sus decisiones y al final se estaba equivocando, las líneas tampoco le colaboraban y creo que por ahí viene el error. A esperar qué sucede, porque también sería pues necesario y justo de alguna forma el hecho de tratar de alguna sanción por parte de la comisión de árbitros, obviamente en el afán de pues ir mejorando este tipo de acciones. Y aquí no se trata de nada más, es decir, aquí se pasa la página y punto, pero yo creo que hay cosas evidentes en las cuales también el cuerpo arbitral es un equipo, ¿no? Y tienen que ayudar las líneas, creo que por ahí va la situación. Pero bueno, pasamos la página, no nos complicamos y por supuesto que vamos a buscar el siguiente partido, que ya hay una idea de cuándo se va a realizar, es el próximo sábado por la noche también, para que usted lo tenga muy pendiente. Semana larga, el equipo tendrá espacio para recuperar también esta última semana que fue corta y que fue muy intensa. Y creo que por ahí también esto va a dejarle oportunidad al equipo para poder, por supuesto, recargar energías y llegar al partido contra Platense el próximo sábado aquí en la cancha del Cuscatlán, muy bien entonado. Así un poco, hoy creo que hemos visto todos, hemos sido testigos y no han podido venir al estadio, lo han visto a través de la televisión, pero se ve muy bonito el estadio Cuscatlán, o sea, está muy bien, se está cuidando mucho y eso es evidente partido tras partido. Así que, por supuesto, la invitación para que acompañe el equipo, tiene distintas formas, tanto en el sector popular, precios bastante accesibles, $4, ha bajado $1 ese precio, la visita va a estar en el Sol Preferente Sur, como es una costumbre, $7 cuesta Norte, por ahí también los accesos a la Sombra, que vale $10, y por supuesto la platea familiar, que vale $20. Además, la invitación para que también, si usted está cerca, si lo tiene también a la mano, puede acercarse, ¿por qué no?, al bar nivel 12, aquí en las instalaciones del Monumental Estadio Cuscatlán. Esto pues teniendo en cuenta que incluso los partidos los puede ver desde este privilegiado lugar, un spot muy bueno y que creo que también ha dejado incluso boca abierta a algunos que no conocían cómo se había estructurado este bar 12. Por supuesto, y hay una agenda que tiene bar nivel 12 y lo vamos a dejar claro acá. Todos los jueves karaoke, para que no se lo pierda, todos los jueves el karaoke. El miércoles 14, también el día de San Valentín, hay un menú especial para que lo pueda venir a vivir aquí en el bar nivel 12. El viernes 16 también hay una noche especial para todas las despechadas y los despechados que quieran venir, por supuesto, a cantarle al querido, pues ahí está la opción. El sábado 17 también hay un DJ invitado como para amenizar un poco el fondo también en este bar nivel 12. Y por supuesto la invitación para que siga las redes sociales del bar nivel 12 en Instagram. Así un poco el panorama para que todos lo puedan venir. Aquí también se puede, usted entra al bar y puede ver el partido justo a la hora del encuentro. Hay un costo, obviamente, pero pues aquí lo puede usted también de alguna forma disfrutar, que es un spot bastante bonito, deja muy buena impresión y creo que también para el 14 de febrero, que ya se avecina, tiene la opción de traer, qué cita más romántica sería, ¿no? Imagínense, el Estadio Cuscatlán, el amor de su vida, una cosa espectacular, no se podría pedir más eso acá en el bar nivel 12. Y bueno, vamos de inmediato a conocer quién fue el jugador del partido, y es que tienen dos jornadas consecutivas ganándolo y creo que está muy difícil que durante este torneo se lo termine quitando. El jugador del partido ha sido la afición de Alianza Fútbol Club, que se ha hecho presente y que ha estado también al pie del cañón durante toda esta larga espera. Ahora se ha reencontrado y creo que también eso da la pauta a pensar que la gente ha empujado al equipo y ha vuelto con mucha emoción, con mucha ilusión de ver al equipo una vez más peleando por un torneo más. Así que pues la invitación para que se mantenga también pendiente de todo eso y que acompañe al equipo aquí en el Monumental Estadio Cuscatlán. El jugador del partido es la afición de Alianza Fútbol Club, la linda, noble, hermosa, numerosa, populosa afición de Alianza Fútbol Club. Son los mejores del mundo, sin duda alguna. Y bueno, este era el jugador del partido, gracias a Mr. Donald, por supuesto, por el gentil patrocinio y además la invitación para que se mantenga también en la constante elección del jugador del partido. Partido tras partido sale una elección, tres opciones, usted puede elegir cuál es el jugador que a su criterio ha tenido mejor participación en el duelo y eso nos sirve a nosotros, obviamente, para poder elegir al jugador del partido. En esta oportunidad hemos elegido a la gente como un factor nostálgico para que usted
también juegue junto al equipo, junto a nosotros, y también sea parte de todo esto. Así que por esa razón hemos elegido a la gente, la afición de Alianza, la noble, el pueblo aliancista, es el jugador del partido, Mr. Donald. Y ahora revisamos un poco de las imágenes y de todos los detalles que no se pudieron ver a simple vista y que nos deja también en el material que cuenta Alianza Media y por supuesto que sacamos en este último partido. Así que vamos a continuación con lo que no se vio. Vamos.
Estamos de regreso. Ahí revisábamos un poco lo que no se vio en el material que tenía el archivo también de Alianza Media. Y bueno, usted también, si los ve en la calle ahí, si los ve alrededor del estadio, vaya, pregúntele, dígale, yo quiero hablar, yo quiero participar. Y bueno, tal vez algo se puede ganar, quién quita. Así que ahí está la invitación para que también participe en esa dinámica que tiene la gente de Alianza Media, por supuesto. Además, les quiero decir, bueno, recordamos esta semana pasada porque sucedió un dato bastante inédito, digamos. No sé si se ha repetido alguna vez, no lo sé, pero es un dato raro y pasa pocas veces. Y es que Alianza, bueno, termina ganando 5-0 contra Jocoro, pero también la reserva gana 5-0. Entonces, por ahí ese mismo resultado, siendo goleada, el regreso de la gente, todo lo que significó también el ver a las gradas del estadio, pues con público, la familia de nuevo en el estadio, todo eso también implicaba, por supuesto, este ambiente que se generó. Vamos a revivir, por supuesto, esa goleada, esos 5 tantos que generaron, porque son goles, los goles son amores, y ya lo sabemos todos. Así que vamos a revivir esos 5 tantos ante el Jocoro Fútbol Club.
Y bueno, ahí estábamos recordando también todo lo que generó esa manita, por un lado el equipo mayor manita, por el otro la reserva, bastante, bastante bueno ese resultado y por supuesto que nos tiene también ahí peleando por los puestos altos de la tabla de posiciones en las dos categorías, eso también viene siendo muy bueno. Hoy la reserva se ve también bastante, bastante regular, eso obviamente porque ha tenido, pues, digamos, constantemente sus jugadores, algo que no pasó el torneo anterior, por ejemplo. Pero bueno, hablando de esto y dándole también un poco de largas al asunto, hay que también mencionar a los aficionados que se han ganado el mote de ser el aficionado de la semana en Alianza Fútbol Club. ¿Y quiénes son? Bueno, aquellos aficionados que hicieron lo imposible, aquellos que se merecen también el estar en esta fiesta, en esta vida que significa Alianza Fútbol Club. Y precisamente hablamos del emotivo caso de Don Carlos también, que se acerca con su silla de ruedas al monumental Estadio Cuscatlán a ver a Alianza. Y por supuesto, el otro emotivo y también nostálgico caso de Thiago Carpio, que vivió su primera experiencia en un estadio de fútbol, su primera experiencia en el monumental Estadio Cuscatlán viendo Alianza Fútbol Club. Revisamos estos dos casos de hermosas historias. Otra vez recordaba la primera vez que fui al estadio. Fuiste tú quien me llevaste, y como yo era nuevo, desde que llegamos me explicaste todo. Este es nuestro estadio, me dijiste. Es como tu casa. Y uno siempre debe querer y cuidar su casa. Este es nuestro equipo. Es como tu familia. Y a la familia siempre se le da una mano. Esta es nuestra tribuna. Aquí no todos nos conocemos. Pero siempre nos abrazamos. Acá vas a pasar tiempos buenos. Y tiempos malos. ¿Me advertiste? Pero aún así, siempre debes estar presente y dar la cara. Porque aquí cuando uno es feliz, canta. Y si es un día triste, se canta más fuerte. Recuerda, hijo, me dijiste. Siempre es el primero en llegar y el último en irte. Porque a tu equipo se le apoya. Y nunca, pero nunca se le abandona. Siento una enorme alegría poder regresar al estadio, estar con toda la afición que siempre hemos seguido Alianza. Somos de corazón. Aquí estamos en las buenas y en las malas. Bueno, este era el hincha de la semana, o los hinchas de la semana en este caso. Hablamos de Don Carlos, por supuesto que se lleva con total mérito este galardón, y también el caso de Thiago Carpio, que desde muy chico está aprendiendo ya el buen camino, el paso adecuado de todo ser humano en El Salvador, sentir los colores de Alianza Fútbol Club. Así que, por supuesto que también con Thiago tenemos algo especial, porque es un chico, es un niño que muy chico, que está cumpliendo su sueño de conocer el estadio, que apenas está entrando en este mundo, en este planeta, el fútbol salvadoreño. Y creo que por ahí también es algo importante ir inculcando en los chicos este tipo de detalles y estas cosas, estas ayudas. En el caso específicamente, para ser exactos, hablar también de lo de Thiago Carpio, porque así como él está de a poco sintiendo la mística del equipo, también lo está sintiendo los chicos de la Academia de Alianza FC, porque ellos están creciendo con identidad desde muy chicos. Hay distintas categorías, toda la gente está involucrada de lleno en esto.
hay un equipo bastante amplio, un staff técnico encargado de los chicos, de la preparación, de los fundamentos, de todo lo que usted quiera, porteros, niñas también. Es decir, hay mucho, mucho en este panorama de la Academia FC. Ahora, por supuesto, lo vamos a conocer en el transcurso de este programa, pero también la invitación para que se mantenga pues muy pendiente de todo en las redes sociales del equipo. Ahí hay mucha información y en la oficina de Alianza Fútbol Club puede obtener toda la información que necesite para poder inscribir a sus chicos en la Academia de Alianza Fútbol Club. Como es una costumbre, revisamos el dato de hoy en Minuto Albo y lo hacemos precisamente pues con el actuar del equipo blanco en este torneo clausura 2024. El dato de hoy, gracias a Analiza Fisioterapia.
La vida es movimiento y la salud física es la llave para disfrutarla. Cuida de ella en Analiza Fisioterapia y recupera los días de vitalidad, movimiento y flexibilidad de tu cuerpo. Gracias a Analiza Fisioterapia. Revisamos el dato de hoy. Y es que precisamente los Albos de la Alianza en este momento se convierten en la mejor defensa del torneo Clausura 2024 con solamente 2 goles recibidos. Aparte, es el segundo mejor ataque con 9 tantos, solo por debajo de Municipal Limeño, que cuenta con 12 puntos. En el caso de pues quienes nos han anotado, pues obviamente Once Deportivo, también lo hizo el conjunto de Firpo en Usulután, son los 2 goles con los que ha recibido Alianza Fútbol Club, por supuesto, y lo que se puede contar de el caso de Sebastián Julio, que marca, ya tiene marcando 2 goles en este torneo. Rodolfo Zelaya ya tiene 3 en este Clausura 2024. Y así un poco de cómo el panorama. Ezequiel Rivas ya se incluyó en la lista de anotadores, lo hizo también Michel Mercado, Marvin Monterrosa, y todos juntos están realmente haciendo un trabajo formidable. Esperemos obviamente que sirva esto para poder llegar de muy buen pie a la etapa final de este torneo Clausura 2024. El único jugador que ha disputado todos los partidos, Henry Javier Romero Ventura, por supuesto. Y también hay que decir algo, y es es cómo se ha consolidado la zona defensiva, obviamente con Henry y con cualquiera de los demás, porque al final ha jugado Jacobo, lo hizo Chévez en el último partido. Es decir, está muy consolidada la línea defensiva de Jorge Humberto El Zarco Rodríguez. Por eso es que no debe extrañar que solo haya recibido 2 tantos en tantos partidos. En 6 duelos jugados solo ha recibido 2 goles. Es un promedio realmente importante para el conjunto blanco Alianza. Este fue el dato de hoy. Gracias a Analiza Fisioterapia. Y bueno, así las cosas. Toda la información oficial usted la puede revisar a través de las plataformas digitales de Alianza Fútbol Club, por supuesto en Instagram, en X, en Facebook. Todos los detalles ahí los puede encontrar. Usted sabe que aquí cambian las cosas de último momento, así que ahí lo puede encontrar precisamente en las redes sociales de Alianza Fútbol Club. Además, ni qué decirles, la invitación para el próximo partido de los Albos, obviamente sábado en la noche se va a disputar el duelo ante Platense. Platense viene de ganarle a Fuerte San Francisco, es un equipo que también está peleando el descenso, así como Santa Tecla, así que se puede vislumbrar un partido complicado y cerrado. La invitación para que se acerque al estadio, por supuesto, hay ya entradas disponibles a la venta. Tiene que hacer, obviamente, recuerde, las entradas únicamente es en línea, no van a haber entradas físicas, al menos aquí a la venta en el Monumental Estadio Cuscatlán el día del partido. Hágalo con tiempo, venga temprano. El partido, pues obviamente es la noche del sábado, no va a haber sol, le da la oportunidad de poder disfrutarlo junto a toda la familia y de estar también en tranquilidad con todo lo que pueda suceder en los partidos que vienen. El duelo siguiente para Alianza, el más importante, es el que viene contra Platense, precisamente en la cancha del Estadio Cuscatlán, este mismo sábado. Invitación abierta, entradas en línea y, por supuesto, toda la información la puede revisar a través de las plataformas digitales de Alianza Fútbol Club. Recuerde bien, visite la tienda Alianza Store, eso precisamente aquí en el Monumental Estadio Cuscatlán, el día del partido está abierta, por supuesto, y también aproveche todas las oportunidades y las ofertas que tienen para todos ustedes. Así está, un programa más de Minuto Albo. Agradecimiento para todos los involucrados en esta producción y, por supuesto, el agradecimiento para el VAR Nivel 12, que tiene toda una apretada agenda para este, digamos, para este mes, si les parece bien. Y como, bueno, el karaoke de todos los jueves, precisamente, que ya es una costumbre aquí en el VAR Nivel 12. El miércoles 14 es el día de San Valentín y aquí van a proporcionar un menú especial, así que también la invitación para que acompañe. Los viernes es la noche de despechadas, por supuesto, el DJ invitado el sábado, y también las redes sociales para que usted pueda vivir el VAR Nivel 12 con toda la comodidad. Invitación abierta. Gracias por estar también siempre pendiente de la sintonía y de todo lo que genera Alianza Media. La invitación para que se mantenga pendiente de las redes sociales. Esto ha sido todo por el minuto más largo y blanco de la televisión. Nos vemos hasta la próxima semana.